Jesús nos llamó igual que a estos hombres, sin saber a qué íbamos. Porque eso es lo extraño, es que Jesús nos llama y nos da unas revelaciones y a veces no entendemos nada. Estamos en la iglesia tal vez unos años, unos meses, días y no entendemos nada. Y a uno le dicen, no, mire, es que la Biblia dice que usted tiene la mente de Cristo. Y es cierto, todo lo que la Biblia dice es cierto. Son declaraciones del mismo Dios. Lo que Dios dice es cierto. No hay cómo refutarlo. Hay una palabra griega que dice reo y no es el de la peni, ¿verdad? Sino que es lo dicho de la boca de Dios. Hoy tenemos que hablar lo que dice Dios y no lo que nosotros decimos. Entonces, cuando el maestro llamó a los discípulos para convertirlos en apóstoles, eran 12 personas que él ya había visto. Y él sabía quiénes eran, igual que usted y que yo. Y ahí no era porque éramos lo más lindo, la Coca-Cola más preciada del desierto, la perla más hermosa, no, todos eran unas fichitas y nosotros también, aunque no lo aceptemos. Aunque usted me diga, no, mira qué buena gente que soy yo nunca he matado, pero ni una mosca. Pero es que no nos llamó Dios por eso. A él no le importó eso, simplemente nos llamó. Y nos estableció, dice la escritura, que a estos hombres se los estableció para que estuviesen con él. Y después de que estaban con él, los iba a enviar a predicar. Y les iba a dar señales y un montón de cosas. Se iban a liberar los cautivos, los endemoniados, entre otras cosas. Entonces, qué tremendo es porque el maestro llamaba y la gente lo seguía. Ahora, cuando el maestro, cuando Jesús quería enseñarle algo a sus discípulos, él se sentaba. Y cuando él quería dar una alegoría o enseñar algo, una parábola, él caminaba. Y la gente se enredaba porque no lo entendían. Pero los suyos sí le entendían porque él los tomó para sí. O sea, él les dijo, vea Pedro, yo sé que usted tiene familia, tiene suegra, tiene esposa, pero usted se va a quedar conmigo. Y después se iba intercalando. Jesús iba relacionándose con las familias. ¿Ok? Inclusive con Judas. Judas vivía en una región que se llamaba Iscariot, que era lejísimos. Era el hombre que más estaba cerca de Jesús y era uno de los grandes teólogos de aquel entonces. ¡Qué interesante! Pero el hombre había sido destinado para una situación y la cumplió. Si no, no estuviéramos aquí usted y yo. ¿Ok? Entonces, el propósito de Jesús se va a cumplir en tu vida. No importa cuánto dure. Yo escucho personas que dicen, es que a mí Dios me ha hablado y me ha dado promesas y de repente viene un profeta por aquí, viene otro por allá y me han dicho muchas cosas y no se ha cumplido nada. Porque es que tienes que escuchar la voz de Jesús, la voz de Dios, no necesariamente la voz del hombre. Aunque Dios nos da cosas para los hombres y si se cumplen pues son fieles y verdaderas, ¿verdad? Entonces Jesús los llama para que se queden con él. Ahora eran 12 personas con caracteres totalmente diferentes, con unos genios terribles. Por ejemplo, estaba Juan y se le llamaba el hijo de Boanerges, ese hombre que usted ve tan amoroso, que dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios. Ese hombre, ese mismo hombre quería que bajaran rayos y culminaran a dos que andaban predicando en el nombre de Jesús. Aquí se acaba el asunto, ¿verdad? Aquí me pongo los guantes y vámonos y le doy una sopapeada, ¿verdad? O le doy una pela o le doy una surtida. Como están escuchando gente de diferentes lugares del mundo. Y entonces hay que hablarles en todos los idiomas, ¿verdad? Entonces, ese era el tipo de gente que tenía Jesús. O un Pedro que decía, no, Jesús, usted no va a ir ahí. ¿Cómo se le ocurre? Primero voy yo, primero me matan a mí. ¿Verdad? Y después negó a Jesús. Ahora, ¿hemos negado nosotros a Jesús? ¿Cuántas veces, verdad? En las actitudes, en nuestra boca, en lo que Dios nos pide. Y es un proceso. O sea, todo es un proceso. Pablo dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, caminaba como niño, pensaba como niño. Pero el problema de hoy en día es que ya nosotros no podemos ser niños. ¿Ya? Tenemos que ir gradualmente funcionando de una manera diferente. ¿Para qué? Para coadyuvar la iglesia. Ok, las iglesias se manejan por sistemas de ministerios. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si toda la gente en Costa Rica fuera presidente? Es una ingobernabilidad total. Habría un vacío de poder total. ¿Qué pasaría si en las iglesias todos fueran pastores? No se puede, porque entonces no hay ovejas que le saquen
las canas al pastor, ¿verdad? Yo tengo algunas canas y tienen nombre, ¿verdad? Entonces, qué diferente. Y otros, pues, han sufrido mucho, ¿verdad? ¿Verdad? Exacto, sí. Entonces, Jesús llama a 12 y los establece con él. Entonces, qué difícil es que Dios le dice a usted, venga, hermano Juan, y a usted se va a quedar aquí. Es diferente. Ve a las mujeres de antes, por ejemplo. Abraham le dice a su esposa, Sarai, le dice, vámonos. ¿Para dónde? A la tierra que Dios me va a mostrar. Sí, mi señor, no hay problema. Dígale eso usted hoy a una mujer. Está loco. Llamar psiquiátrico al 911, a todas las vecinas y al grupo de Facebook. Alinamo, ¿verdad? O sea, es una demanda. ¿Por qué? Porque no hay una caracterización completa. Hemos aprendido de Dios en un nivel muy cognitivo, a nivel de la psique. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios nos quiere preparar en el espíritu. Cuando usted se prepara en el espíritu, cuando usted crece en el espíritu, usted aprende a dejar de sufrir. ¿Sabe por qué la gente sufre? Porque no le ha puesto un alto al sufrimiento. Es decir, no, yo no vuelvo a sufrir. ¿Ya? Pero hay gente que le gusta el sufrimiento. Y le gusta el sufrimiento. Y tiene una conmiseración encima terrible. Y de eso están llenas algunas iglesias y algunos hermanos y ministran y cantan muy bonito. Ahora, ¿a qué nos está llamando Dios? A la perfección. Por eso fue que Jesús llamó a estos 12. Alguien hizo un chiste alguna vez y dijo, Jesús, ya tú viniste, ascendiste, ¿y ahora qué? Quedan esos 12 medio chuecos. Uno ya se había ahorcado. Y los discípulos eligen a otro, a Matías. Y resulta ser que no era Matías el que Dios quería, sino que era el apóstol Pablo. Y tenían una riña con él porque Pablo verdaderamente conocía el fundamento de Jesús, porque lo había visto cara a cara y se le había revelado de una forma diferente lo que a los otros discípulos, a pesar de estar 3 años y medio, les costó, porque él mismo les pregunta en una ocasión, ¿ustedes quiénes dicen los hombres que soy yo? Y unos dicen, bueno, unos dicen que es Juan el Bautista, pero el primo de Jesús, que era Juan, andaba por ahí bautizando en el Jordán. Otros que es Elías, pero Elías se había ido con carro de fuego. Otros que eres un profeta, pero ninguno sabía que era el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, hasta que Pedro se le reveló al Espíritu Santo y él dijo, bueno, es que tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Y ahí comenzó Pedro. Ustedes saben cómo era Pedro, ¿verdad? Y es interesante porque Pedro era un interlocutor, y ojalá hubiera gente así, que aunque falle sea interlocutora de la gracia de Dios y diga y esto y pelee. Aunque peleen mal, pero que peleen por Dios. Porque hay gente que dice y no hace nada. Hay gente que dice, mire, pastor, es que hay un problema y Dios me reveló y tuve un sueño y ya le cuentan el sueño. Y el pastor, ¿y qué pasó? ¿Ya? Como una hermana una vez que dice que tuvo un sueño. Y esto es alegórico, pero es real. A mí me gusta mucho la alegoría. Y dice que tuvo un sueño y le dijo a la pastora de la iglesia, eso pasó en Puerto Rico, y le dice, mire, es que yo tuve un sueño que hay una hermana que está pasando una necesidad terrible y yo veía que yo le llevaba comida. Y le dice la pastora, ¿y hace cuánto fue ese sueño, hermana? Dice, la semana pasada. Le cuento, pastora, para que usted haga algo. Ok, no estaba mal la mujer, porque los pastores a veces tienen que funcionar y delegar. Y hay pastores que se mueren antes de tiempo porque no delegan. ¿Ya? Y hay gente que quiere hacer y se compromete y no cumple. Entonces es un enredo, ¿verdad? ¿En qué nos hemos metido, verdad? Que Dios nos ayude y nos encuentre confesados, como decía mi abuela. Y entonces esta mujer le dice, mire, vaya donde esa hermana a ver si no está muerta de hambre, porque si hace una semana le dijo el Señor, o está muriéndose o ya se murió. Porque si a usted Dios le dio el sueño, haga algo usted. ¿Qué culpa tengo yo? Si yo hubiera recibido el sueño, yo hago y yo actúo. Entonces muchas personas quieren hacer cosas y es fácil que el pastor las comience, pero no comenzamos nada, ¿ya? Entonces a veces Dios nos habla y nos prepara, por eso es que Él nos llama sin saber nosotros quiénes somos, ni quiénes éramos antes de la fundación del mundo. En el principio creó Dios todas las cosas y ya Él había predestinado que usted y yo íbamos a estar aquí. Y ya Él sabe lo que usted va a hacer y lo que usted va a decir después de que se vaya de aquí. Y que usted va a comer, si es que le da chance o nos da chance. Porque estamos vivos por su gracia.
respiramos por su gracia. Y estos hombres no sabían nada de Jesús, ni sabían quién era él. Pablo se reveló y Pablo tuvo que decirle a algunos: mire, muy bonito las cosas hebreas y esto y lo otro, pero no podemos judaizar lo que ya Cristo hizo. No le podemos agregar nada al sacrificio de la cruz. Con esto es suficiente. ¿Entiende? Y hay muchas personas que hacen muchas cosas y son muy litúrgicas y son lindas, y, pero no traen revelación espiritual. Entonces, ¿para qué nos llamó el Señor? Para hacer cosas grandes a favor de Él. Hablamos mucho de nuestro testimonio, pero hablemos del testimonio de Cristo. ¿Ya? Dice que Él nos llamó para anunciar las virtudes de Él mismo. Lo dijo Pedro en una forma diferente y parafraseándolo lo digo de esta forma. Pero habiendo sido blasfemo, dijo Pablo, fui llamado a misericordia. Y por eso hoy predico, yo soy el primero de los pecadores, dijo Pablo. Entonces nosotros cuando entramos en esa posición, como entraron los apóstoles, a un confrontamiento de caracteres, de genios, de muchas cosas, responsabilidades, Jesús no batalló con eso. Vaya a pedirle a fulano que el maestro necesita tal cosa. Si dice quién lo pide, que el maestro lo necesita. Y iban y le traían el pollino, iban. Todo lo que decía Jesús lo hacía. La diferencia hoy en día es que muchos dicen, Dios me dijo, pero Dios no ha dicho nada. Y entonces, si nosotros queremos verdaderamente decir, Dios me dijo, tenemos que introducirnos y subir al monte con Jesús. Si nosotros no subimos al monte, no vamos a encontrar revelación. Si usted no se encierra en su aposento, usted no va a encontrar revelación. Si usted no se arrodilla, usted no va a encontrar revelación. Hay personas que quieren poder, pero ¿para qué poder? Hay personas que quieren ser utilizadas en dones, pero ¿para qué dones? Hay personas que quieren muchas cosas, pero ¿para qué? ¿Qué gano yo si le pongo la mano a toda la gente y toda la gente se sana, pero no tengo amor? Entonces el fruto del Espíritu de Cristo es mayor que el don. La iglesia de Corinto, que era la iglesia que se manifestaba y reflejaba los dones del Espíritu, Pablo les dijo eso. Ustedes son como un címbalo que retiñe. Y qué lindo que hacen todo, pero no tienen amor. Ahora, yo no creo que esa iglesia se haya quedado sin amor. Yo creo que sí aprendieron el amor. Entonces, hay muchas situaciones que los apóstoles enseñaron para ciertas circunstancias específicas. Por ejemplo, la iglesia de los filipenses fue la única iglesia que pudo decir, mi Dios pues suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. ¿Y por qué las otras no? Filipenses 4:19, porque las otras no eran iglesias dadoras, no daban. Hay gente que no da, pero quiere recibir. Y hay que dar para recibir, hay que sembrar para recibir. Y a veces hacemos muchas cosas y nos metemos en el proyecto de Dios y Dios comienza a suplir en esas cosas. Los que estamos en las misiones, Dios nos suple para ayudar a otras naciones, para hacer muchas cosas. Y la gente no se imagina las peripecias y las malabares que hace uno en el aire, los malabares, para hacer las cosas y llevar la palabra de Dios. Pues Jesús dejó toda su comodidad, Jesús dejó todo su confort, descendió a la tierra. Los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Ellos esperaban que entrara Rambo 1, 2, 3 y 4, y que entrara John Wick 1, 2 y 3 y 4, y que entrara Equalizer 1, 2 y 3. Todas esas cosas, que Dios me perdone, yo veo películas de vez en cuando, ¿verdad? Y todos supieron que hablo. Exacto, sí, ¿verdad? Porque hay que hablar de todo, ¿verdad? Una vez un americano me dijo, ¿usted juega boliche? Y le digo, yo no. Me dice, tienes que aprender. Y le digo, yo no creo que sea necesario. Ok. Y el próximo domingo fui a una iglesia americana y le prediqué a un montón de americanos y pastores americanos y me dicen, vamos a ir a comer, ok, ta. ¿Y saben dónde fuimos a comer? A una bolera. Y la comida era pizza. Y jugando ahí boliche me manjé el dedo y me arranqué la uña, mira qué terrible. Y yo reprendiendo al diablo porque eso era del mundo. ¿Verdad? Es que yo era muy religioso y uno tiene que aprender a ser libre. Y yo aprendí que tengo que aprender de todo para ganarme la gente culturalmente, porque Jesús nunca irrumpió el etos cultural. Hay gente que es malo todo, pero ¿y para Dios? No será más mala tu actitud. ¿Ya? ¿Me entiende? Ahora, hay muchas cosas que tenemos que aprender cuando nosotros vamos a las naciones. ¿Ya? Cosas que para uno pueden ser malísimas, para otros es normal. ¿Ve? ¿Por qué? Porque hemos aprendido religión y no hemos aprendido vivencia de parte del Espíritu Santo.
Entonces tenemos que hacer muchas cosas. Ahora, no es que yo esté metido en el boliche todo el tiempo. Fui una o dos veces en mi vida. Y yo tengo ya bastantes años, así es que... Pero son experiencias que le cuento. ¿Por qué? Porque ahí es donde uno se gana a la gente. ¿Ya? Uno se gana a la gente en el parque, en todos los lugares, repartiendo comida. Mire, yo agarraba en el Abuelita hace muchos años. Había un sitio que se llamaba Monte Alto. Y yo cogía unos termos de café y hacíamos sanguchitos de atún y de frijol con mantequilla. Y ahí, y le íbamos a repartir y agarrábamos aquel vasito, los vasitos y le poníamos la mano, padre, que este cafecito sea como tu sangre. Vea qué ignorancia la dio, ¿no? Yo no oraba así. Sea como tu sangre, que los limpie por dentro y por fuera estos muchachos. Oiga, pero se convirtió un montón de gente en ese pueblo. Entonces, después yo, hermano, la sangre de Cristo. O sea, pero así oraba yo. ¿Me entiendes? Hay muchas cosas que uno hace en el nombre de Dios que tal vez no estaban correctas. Pero Dios en su misericordia se glorificó. Amén. Y yo pude ver muchos muchachos restaurados, hay inclusive policías y todo. Bueno, en un pueblo de esos, la bruja del pueblo se convierte en un culto y ya nadie podía comprar droga porque ahí la vendían, ya nadie podía traer los artículos que se robaban porque la mujer se convirtió y en una semana hablaba en lenguas y de todo. Entonces ve cómo Dios llega, ¿verdad? Entonces Dios es un Dios que nos llama y no sabemos por qué nos llama. Pero Él nos llama para que estemos con Él. Dios no es un Dios de un día. Si usted puede congregarse y asistir más a la iglesia, vaya más. ¿Por qué? Porque así como usted se alimenta físicamente con galletitas y todo, ¿verdad? Que trajeron muy poquitas, por cierto. ¿Verdad? No alcanzan, ¿verdad? Para los que llegan temprano, ¿verdad? Imagínense. Verá que rosquillitas más buenas, ¿verdad? De repente Luis dice, ay, hermano, usted está predicando y cómo va a sacar esas rosquillas. El Señor reprenda al diablo. Entonces, yo soy muy feliz. Yo no coincido que un pastor, un cristiano, sea como un limón agrio. Yo pido que me traigan el azúcar y el agüita y le hacemos la limonada. Entonces uno tiene que aprender a convivir con el Señor. ¿A qué te llama Dios hoy? A que usted viniera hoy aquí y se fuera con una alabanza y para la casa toda contenta. No, a usted la está llamando hoy Dios y lo está llamando Dios para que usted se ponga pilas y para que usted anuncie las virtudes de un Dios poderoso y maravilloso fuera de toda religión. Si usted tiene una promesa de Dios, Dios la va a cumplir. Si Dios a usted le dijo algo, Él lo va a cumplir. Pero no el hombre, porque usted no puede apoyarse en el hombre. Usted tiene que apoyarse siempre en Dios. Y eso fue lo que Jesús hizo. Estableció a 12 para que estuvieran con Él, para enseñarlos a predicar. Y después los envió de 2 en 2. Y después envió 70. Y después habían 120 ahí brincando en un aposento alto, llenos de la gloria de Dios. Pero después estos hombres llegaron a las iglesias y hasta hoy aquí llegó el Evangelio. ¿Por qué? Porque hombres entendieron el llamado del Señor. Entonces tenemos que comenzar a producir. ¿Qué es producir? Muy sencillo. Usted vino a este lugar para recibir una palabra, para ponerla en práctica y escuche una palabra multiplicar. Usted tiene que embarazarse de la gloria de Dios. Usted tiene que llenarse de la gloria de Dios. Usted tiene que producir ovejas. Los pastores, escúcheme bien, no parimos ovejas, pero desarrollamos ministerios. Amén. Individualmente, en una forma individual, yo me gano gente para Cristo, porque es mi comitiva. Pero si usted no se está ganando ni a usted mismo para Cristo, hay algo mal ahí, mi amado. Aunque cante bonito, y aunque le oremos hoy, y aunque le derramemos 2 galones de aceite de oliva que mejor en ensalada me lo como, no va a pasar nada. Sí, sí, yo a veces veo unas cosas y gente dirá, ay, Dios mío, en la ensalada tan rico que es, ¿verdad? Allá en Cuba que no hay, Dios mío, ¿verdad? Qué cosa, ¿verdad? El asunto está mal repartido. Entonces tenemos que aprender a ser diligentes en lo que Dios está haciendo. Ahora bien, ¿a qué te llamó el Señor? Hágase esa pregunta. ¿Hace cuánto tiempo usted no ha producido una ovejita? ¿Hace cuánto tiempo usted no ha engendrado una ovejita? ¿No ha concebido una ovejita? Queremos que la iglesia crezca. ¿Pero para qué? Para producir. Para producir, exacto. Hemos sido llamados a producir. Jesús lo logró con 12. Aquí hay más de 12. Amén. Amén.
El domingo estuvimos en la iglesia y allá estaba casa llena también. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, ¿verdad? Y estuvo muy bonito, ¿verdad? A mí me gustó. Y ahí me hice ahí este amigo de Miguelito. Ya lo había visto yo en enlace algunas veces a él. Y tremendo. Y pues cada quien con lo suyo, ¿verdad? Yo he estado en congregaciones brasileñas y ahí bailan lambada. Y son hermanos que aman a Cristo y lo agarran a uno y lo besuquen y luego lo sueltan. Y tremendo. En El Salvador, miren, en El Salvador, yo he estado en El Salvador, yo viví 2 años en El Salvador y me seguían. Yo iba a una iglesia y de repente llegaba lejísimo, 2 o 3 horas, y yo veía, pero qué raro esos hermanos, como que yo los he visto en algún lado. Wow. Y yo predicaba 5 veces en El Salvador en un día. Aquí un domingo es un culto así, o sea, hay iglesias que cuando yo me convertí era de lunes a lunes y sábado había ayuno en la mañana y culto en la noche, domingo en la mañana, escuela dominical, y en la tarde y en la noche había culto. Y la iglesia estaba llena y no habían instrumentos como los que hay hoy en día. Pero había poder de Dios, había sed de Dios, había ganas de buscar el Evangelio, amén, donde uno veía la gloria de Dios. Y hoy no es que no se vea, es que nos hemos adaptado a una vida y tenemos que romper esos moldes para ver la gloria de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Tienes que subir al monte. ¿Quieres ver el poder de Dios? Tienes que encontrarte con Jesús en el monte. ¿Quieres ver el poder de Dios? Tienes que asumir esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque a eso nos ha llamado Dios. Y dice, los llamó para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Ya? A veces yo escucho personas, es que yo estaba evangelizando, pero ¿qué es evangelizar? ¿Evangelizar es dar un tratado? No, eso no es evangelizar. Es más que eso. Es llevar un mensaje. Allá una vez en un parque ahí, yo dando vueltas con un hombre, y el hombre me decía, mire, es que Darwin aquí, Darwin allá, y él era como el hijo de Darwin, ¿verdad? Y yo digo, yo qué tremendo lo que es la ignorancia, ¿verdad? Y yo al final escuchando a aquel hombre, y yo le dije, mire, le digo yo, está bien, vamos a creer eso, que el hombre descendió del mono, está bien, yo le voy a creer. Pero yo quiero que usted me diga cuál fue el mono que históricamente está escrito en las crónicas y en los anales de la vida, que hay un mono que murió crucificado y resucitó por mí. Si usted me demuestra eso, vamos a creerle al mono. Me dice, ah, no, me la está poniendo muy difícil. Y le digo yo, mire, y para que se ría un poquito, el mono desciende del árbol y el árbol desciende del hombre porque el hombre lo tumba. Así es que siempre va a ser la supremacía del hombre. No crean esas cosas. Mejor le voy a hablar de uno que sí es verdaderamente el que crió el mono. Se convirtió el darwiniano, ¿verdad? Y hoy vemos mucha gente enredada ahí que todavía eso. Y Charles Darwin, ¿qué dijo antes de morir? Que había sido una loquera que él había inventado para él vivir de eso. Ahí está en su biografía. Fue un invento. Pero la gente sigue ahí. Ahora, olvidémonos de todas esas cosas. ¿Qué Dios quiere? ¿Qué Dios quiere hacer? Usted póngale al Señor, Señor, ponme carga por las vidas, ponme carga por las almas. Y yo voy a hacer tu voluntad. Voy a ser parte de esta congregación y me voy a congregar y voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Porque para eso te llamó el Señor. Esta gente no sabía ni su nombre, puesto que Jesús se los cambió. A todos les cambió el nombre Jesús. Y dice la Escritura que cuando estemos en gloria, tu nombre va a estar escrito en una piedrecita blanca. Tu nuevo nombre. Amén. Así es que no batalles. Si a usted no le gusta llamarse Rosita, pues allá le van a poner Rosito. ¿Verdad? O sea, es diferente. Hay gente que batalla. Rose, suena más bonito Rose, ¿verdad? Carlota no, Charlotte, más bonito, ¿verdad? Josefina no, Jocelyn, ¿verdad? Suena más bonito. Carlos no, Charles, suena mejor. ¿Verdad? Así es como funciona la vida. Entonces, mire, esa escritura es bien sencilla y subió al monte y lo siguieron. Cuando usted tiene a Jesús, alguien te va a seguir. Cuando una persona tiene a Jesús, alguien lo va a seguir. Y usted tiene mucho que dar. Pero le voy a dar el consejo más práctico de toda la vida. Olvídese de usted mismo. Olvídese de los que están en su entorno. Olvídese de orar por un montón de cosas que usted ora y comience a ver la gloria de Dios diferente. Ya, yo sé que usted tal vez tenga familia que no le sirve al Señor, que tal vez tenga situaciones como todos, pero entreguémosle todo al Señor, porque nosotros no podemos hacer absolutamente nada, pero Él sí puede,
Entonces yo tengo que entregarle todo al Señor. ¿No dijo Jesús, venid a mí los que estéis cansados y trabajados y yo los haré descansar? Y entonces, ¿por qué la gente está tan cansada en la iglesia? Y todos los domingos hay que orarles. Y todos los domingos hay que echarle viento. Y ahí está el pastor ministrando y las hermanas ni, oiga, las hermanas ni cogen culto por estar ahí con un pañito detrás. O sea, usted está entendiendo. Las hermanas allá cocinando empanadas y no escuchan palabra de Dios. Olvídese de las empanadas. Pongámonos a clamar que la gloria de Dios descienda y Dios va a proveer para todo lo demás. Porque si Dios nos llamó, Él nos va a suplir. Amén. Y nos va a ayudar. Amén. No que no haga las empanaditas y me invitan a mí de vez en cuando. Y yo llego por la empanada, por el tamal, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí dicen que eran dos tamales y yo me comí uno. ¿Cómo está el asunto? ¿Verdad? Entonces, oiga, ¿dónde quedó el oso? Tengo fotos ahí, tengo fotos. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Hemos sido llamados para reflejar la gloria de Dios. Y usted, si es religioso, no la va a ver. No es que usted no sea celoso de las cosas de Dios, pero hay cosas que Dios nos ha llamado a estar en libertad. Amén. Yo jamás y nunca le voy a decir, vaya peque y haga lo que le da la gana y Dios es bueno. No, yo le voy a decir a usted que si usted se acerca a Dios, usted no tiene necesidad de acercarse a nada más. Es más, ni siquiera usted se imagina que hay otro delincuente, ese fufurucho que anda por ahí. Que hay gente que solo lo llaman todo el tiempo y para acá y para allá. No, el grande es Dios. Metas eso en su cabeza, el grande es Dios. Y cuando usted habla del grande Dios, Él se le va a revelar, Él se le va a manifestar. ¿Amén? ¿Habrá algo imposible para Dios? No. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Todo está en la declaración de la palabra, lo que Él dijo, no lo que yo digo. Si Dios lo dijo, yo lo declaro, pero si no, yo no lo puedo declarar. Porque yo no puedo declarar nada que yo no haya dicho. Pero es Dios, es reo, lo dicho de la boca de Dios. Amén. Así es que estamos aquí, ¿para qué? Para exaltar su nombre. Estamos aquí para bendecir su nombre. Estamos aquí para glorificarnos en Él. Amén. Amén. Y ahí es donde hay gozo. Porque Pablo dijo, trae alguno un cántico, trae uno un testimonio, trae uno algo. Pero mire hoy, ¿dónde están los testimonios? Amén. Ah, yo quiero testimonio. Ustedes saben que hace 54 años yo era una delincuente. Ay, Cristo amado. Por favor, ¿verdad? Dicen que habían dos hombres ahí que eran cristianos y que uno se fue por un puente y que se quería matar. Y dice que otro le decía, no, pero ¿cómo se va a querer matar? Y que ya vino la policía y contame vos, ¿qué fue lo que pasó? Y ya le cuenta. Y el momento el policía se quitó todo el chaleco y todo y se mandaron los dos. Imagínense. Así estamos llevando a la gente a muchos lugares, amén. Pero Dios es más que eso. Dios es más que tu mente. Dios es más que lo que te pasó. Dios es más de lo que te hicieron. Dios es nuevo en ti. Amén. Él le dijo a los apóstoles, vea, ustedes se van a venir aquí, usted está chueco, Pedro, usted así, pasaba en las noches y los cobijaba ahí con aquel frío, y de Judas, me vas a traicionar, pero pobrecito, no pase frío, yo lo voy a cobijar. Ay, Pedro, me vas a negar, y eres un bocón, pero no importa, y ahí lo cobijaba. Y tal vez el Señor hasta se agachaba y le daba besito en la frente, qué lindo, ¿verdad? Un besito protector, un músculo santo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que a veces nos extrañamos porque tal vez no hemos escuchado algunas cosas como las digo yo? Pero, ay, pastor me invitó. Y es que me gusta el grupo, me gusta el grupo. Yo creo que se me va a pegar algo de aquí. ¿Verdad? Al rato me siguen viendo por ahí cuando estoy aquí en Costa Rica. Pero Dios es bueno, amén. No, yo ando ahí con el siervo, con Claudio, y gozamos y hablamos y de todo. Y es algo diferente, pero todos somos diferentes, amén. Porque amamos al Señor. Y Dios lo que quiere es que veamos su gloria manifestada. Cuando usted se encargue de Dios, Dios se va a encargar de usted. Que Dios le bendiga en esta noche. Amén. Y siga para el frente, suba al monte y no se baje. Amén. Amén. Citaban bien el Salmo 42. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y escuchó mi voz. Y me hizo sacar del pozo, del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Y puso mis pies sobre peña, como sierva. Amén. Así es que eche para adelante, para atrás ni para coger impulso. Pero si usted no sube el monte, muy difícilmente va a ver la gloria de Dios. Amén. Dios le bendiga. Denle un aplauso al Señor.